seguro de desempleo, una de las propuestas de la reforma laboral, establece una remuneración mensual durante 5 meses en caso de que una persona pierda su trabajo. Pero nos preguntamos, ¿qué pasará con el seguro de cesantía? Les explicamos en la siguiente nota. Marcelo se quedó sin trabajo hace 3 meses. Dice que por ahora cubre sus necesidades gracias a unos ahorros. Lo encontramos en los exteriores de una de las dependencias del Ministerio de Trabajo en Quito. ¿Buscando trabajo? ¿Cómo se llega dinero? Cuenta que su sueldo bordeaba los $665. No descarta acceder al seguro de desempleo si continúa sin trabajo. Y si se aprueba el proyecto enviado por el Ejecutivo. Pues se necesita, pero dependiendo cómo sea el sistema. Para acceder al seguro de desempleo, una persona debe cumplir los siguientes requisitos: acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo de más de 60 días. Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61. De encontrarse desempleado y hasta en un plazo máximo de 45 días posterior al plazo establecido. Y no ser jubilado. E inmediatamente, desde el mes número 4 hasta el mes número 8, está totalmente protegido. Hay que aclarar que quienes tengan fondos de cesantía hasta la fecha en que posiblemente se apruebe la norma, no los perderán. Posterior a ello, el seguro de desempleo sustituirá a la cesantía y será cancelado tomando en cuenta el promedio del salario de los últimos 12 meses de trabajo. Es decir, si Marcelo accede al fondo, la idea es que durante los 3 primeros meses utilice la indemnización para cubrir sus necesidades. El cuarto mes recibiría $466, el quinto $433, el sexto mes $400, el séptimo $366, el octavo mes $333 y el noveno mes podrá retirar la acumulación de su cesantía. En su totalidad, si es que así lo requiere el trabajador. Según el documento, el pago culminará cuando el afiliado ejerza nuevamente una actividad productiva que genere ingresos económicos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.